Estoy bien, estoy bien. Carillazo me da. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo? Aquí Jesúsín, el soldado de la brigada de la División de Artillería de Nueva Nación. Bueno, quería hablar hoy. He estado viendo por YouTube varios vídeos y he estado viendo concretamente uno de una persona que se hace, un caballero que se hace llamar jefe de equipo. Muchos ya sabréis de quién estoy hablando. Y bueno, sé que se llama Pedro y me he dado cuenta, curiosamente, que tiene una placa como esta. Creo que ya la estáis viendo. 50.151. Tampoco gasta porque es del año 98. Bueno, este caballero, si tiene esto, evidentemente, tiene que tener esto también. Una tarjeta, evidentemente no con el mismo nombre, pero nombre diferente, y si no, pues de las antiguas, de las blancas, ¿no? Pero de la Dirección General de la Policía. Esta plaquita la saqué yo cuando me presenté a digamos, la reforma de la Ley de Seguridad Privada, porque antiguamente era la Guardia Civil quien examinaba, y ahora es todo competencia, como ya he dicho en este canal, de la Dirección General de la Policía, de la División de Formación y Perfeccionamiento, exceptuando los guardas particulares de campo, que es por la Guardia Civil, porque lleva todo el tema rural. Entonces, cuando salió la nueva ley, la primera convocatoria fue la mía y ahí me presenté. Y ahí esta placa, que bueno, ya la veis, está un poco picada, porque es desde el año 98, entonces bueno, ya tiene su tiempo ya. Entonces bueno, me he fijado en los vídeos que este caballero se llama Pedro y bueno, como ya he mostrado y he dicho, vigilante de seguridad, digo, coño, digo, si este es compañero mío y se hace llamar el Espartaco de Renfe, yo más que Espartaco, Pedro, parece esa... De Samoan Bulldozer Umaga. El Bulldozer Samoano Umaga. Fíjate. Que está aquí completamente. Te lo voy a enseñar. Ese es Umaga. Creo que se ve bien desde ahí. El Bulldozer Samoano Umaga. Ahí está. Luchador de lucha libre de 160 kilos de peso. Entonces, como te he visto el estilo de pelo ese que tienes. Los tatuajes, digo, se parece a Umaga. Y bueno, he estado escuchando un poco los audios, bueno, los vídeos, y he visto uno, pues que lamentablemente, que es lo que pasa mucho en las empresas de seguridad, que bueno, ya no estaba trabajando en Renfe, pero ya no trabaja, y que ha tenido una mala experiencia, que primero entró en una empresa, luego entró otra, las condiciones no eran las mismas. Tengo que decirte, Pedro, que empatizo contigo en eso porque, por desgracia, el sector de la seguridad privada, digamos, el trabajador que está dentro del sector, está, te podría decir, incluso en situaciones de forma denigrante. Incluso hay empresas que provocan una situación sin que el trabajador tenga la culpa. Precisamente para echarle la culpa al trabajador y que se produzca un detonante. Entonces, que bueno, en eso empatizo contigo y al igual que servicios de 12, 14 horas sin poder comer, sin poder ir a orinar, puntos de vigilancia estática, puntos de información y no tienes posibilidad de nada. Porque claro, el que está 12 o 14 horas... A lo mejor en un almacén un fin de semana o de noche que no hay nadie, pues tienes libertad para ir a orinar y comer y hacer lo que quieras a la hora que quieras, evidentemente. Si no orinas a las 5 de la madrugada, pues la harás a las 5 y 20, ¿no? Por poner un ejemplo. Y si no cenas a las 10 de la noche, pues cenarás a las 11 o a las 12, depende del cuerpo de cada uno. Pero hay sitios como centros comerciales o sitios donde ya hay personal, estás trabajando con otras empresas que, claro, necesitas de un relevo para que precisamente pues puedas hacer estas cosas, ¿no?
Y muchas veces las empresas lo saben y lo consienten, ¿no? Con tal de facturar en los servicios. Entonces, bueno, en eso te quiero decir que yo también he pasado esas cosas. Por eso ahora mismo yo tampoco estoy en el sector de la seguridad privada. Por si alguno aquí en este canal no lo sabe, yo soy personal de seguridad privada, pero no estoy dentro del sector trabajando. Acabé bastante quemado. Y a no ser que salga una oportunidad muy, muy buena, evidentemente. No lo voy a coger. Y bueno, he visto un vídeo tuyo que sales con varios que parecen Latin Kings. Y yo, perdóname, que a lo mejor aquí he prejuiciado un poco porque digo, coño, digo, como suele hacer mucho el vigilante de seguridad, ¿no? Que habla mucho de, presume mucho precisamente de lo que no hace, ¿no? Digo, pues aquí va a haber un poco de acción a nivel físico, violencia física. Pero luego he visto que casualmente que no, que te pones a bailar. Y entonces, bueno, ya he visto eso. Y como llevo tiempo aquí en este canal que no bailo, pues creo que vamos a bailar. Y entonces vamos a poner un tema. Y nada, Pedro, esto va dedicado a ti, a ver si te gusta, ¿eh? Para los miembros del sector de la seguridad privada y todos aquellos que nos ven.
Bueno, esta canción está cantada por McFadden and Whitehead, dos pedazos de negros, como siempre la raza negra al poder en el baile y la música. Uf, lo van a sanísimo. Y la canción se titula Nadie nos va a parar a nosotros ahora. Entonces, Pedro, espero que te haya gustado. Los demás espero que os haya gustado. Y recordad siempre que en este canal yo no desprecio a nadie porque sea negro, judío, latino, chicano, gitano, republicano, franquista, del PP, del PSOE, de Vox, o incluso si eres del Partido Nacional Socialista Alemán, el Partido Nazi en la Alemania de 1945. También puedes ver este canal, te puedes suscribir a este canal, puedes seguir este canal, ¿eh? Recordar siempre desde el sector de la seguridad privada, ser fuertes. Superar siempre las situaciones en la vida, como hicieron las tropas unionistas del general Ulysses S. Grant contra las tropas de la Confederación del general Robert Lee en la Guerra Civil Americana en Estados Unidos en 1865. Nos vemos pronto. Próximos vídeos con las peticiones que se me acumulan todas. Nos vemos. Muchísimas gracias. A lot of kisses for you. Bisous. Muchas gracias.